Los legisladores de la Cámara de Diputados discutirán hasta el próximo mes la resolución sobre la creación de la Guardia Nacional, institución que se encargaría de coordinar las labores de seguridad y vigilancia en todo el territorio nacional. Esta semana, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acudió a la Cámara de Diputados para dialogar con los legisladores sobre la aprobación de la Guardia Nacional. Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, MC, dio a conocer que el 16 de enero se llevará a cabo un periodo extraordinario en el Congreso para escuchar a especialistas, víctimas, organismos, alcaldes y gobernadores sobre el tema. Por lo anterior, la diputada de MC dijo, «Tendremos un poco más de tiempo para discutir y presentar evidencia sobre este tema, como es la seguridad de la gente que lo está exigiendo, haciendo buena política, coordinadores de grupos parlamentarios en @MX». Diputados llegaron al acuerdo de que la Cámara Baja convocó para el 16 de enero al periodo extraordinario de sesiones para la discusión del dictamen, con el objetivo de abrir un espacio para la búsqueda del acuerdo entre las distintas fuerzas políticas en San Lázaro. Durante la reunión de Durazo con los diputados, el secretario remarcó que si el Congreso de la Unión no aprueba la iniciativa de reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, el gobierno federal enviará a todo el ejército de regreso a sus cuarteles. En esa junta, Tatiana Cloutier, diputada de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, señaló que en campaña presidencial no se ofreció la creación de la Guardia Nacional con elementos y mando militar, ni fue por lo que los mexicanos votaron. Marta Tagle, Cloutier y Raúl Gracia, legislador del Partido Acción Nacional, PAN, expresaron su desacuerdo ante Durazo por la insistencia de la creación de la Guardia Nacional. Con información de SDP Noticias, Milenio y La Jornada Foto, Isaac SQVLCUARTOSCURO. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.